un corrector de la línea Amouret Elixir, corrector para rostro. La verdad es que ya estuve buscando en bastantes catálogos y no encuentro este producto. Me parece que lo adquirí cuando estaba en promoción. No sé si en esta sección de productos, bueno, de remate, productos que ya están saliendo del catálogo, o igual en la revisita que a veces llega por separado de unas 5 hojitas, me parece, pero igual no lo encuentro. Y como la aplicación ya es un video rezagado de hace semanas, entonces quiero ir sacando esos videos que tengo rezagados. Y lo único que encontré que se aproxima un poquito a esto, de la misma línea, aunque no, digamos, la Elixir, es, digamos, si está en categorías, ¿no? O en jerarquías, no sé cómo decirlo, es un poquito mejor la Elixir. Pero bueno, este es solo Amouret, corrector retráctil, perdón, de larga duración para ojos. Guay, ilumina centro de la barbilla, entrecejo, ceja externa, pómulo y mandíbula. Yellow, ideal para la esquina inferior del ojo, que suele ser la zona más oscura. Y les digo, no son ni siquiera las claves, no es el mismo tono, pero aquí tenía un precio de 30 pesos y quiero imaginarme que en eso lo adquirí. Esta es la clave MQ855, el tono es Ivory. Vamos a ver qué tal me fue con la aplicación y regreso. Bueno, como ya les dije al inicio, no encontré en catálogos el producto, pero si es que en estos días, porque eso no lo voy a subir de inmediato, si en estos días llego a encontrar el producto exacto, los voy a agregar en otro clip al final. Por ahora les muestro el producto. No sé si se alcance a ver desde aquí que lo bastante, bastante brilloso que es. Y la verdad es que no recuerdo si era para las cejas o era un iluminador, porque yo la verdad es que lo usaría como iluminador. Les voy a mostrar ahorita esto. Miren, ahí se ve. Se ve que es muy, muy, muy brilloso. Y a mí la verdad que los productos brillosos en el área de los ojos, las mejillas, no. No son de mi agrado. Todavía bueno, sombras, pero así como los iluminadores, no. No me agrada. Y les digo, este es demasiado, demasiado brilloso. Aquí en la cámara se ve un poco blanquecino, pero es como color piel. No sé. Es que si lo dejo con las luces se pierde el color, pero es un tono. Y bueno, es fácil de difuminar. Les digo, no recuerdo si de verdad era para las ojeras o era un iluminador. En el área de las ojeras no me gustó para nada. Como iluminador, pues ya les dije que igual no me gustan los brillos, pero se ve bonito. Pero a mí no me gustó este producto. Les voy a seguir buscando si es que encuentro en algún catálogo que me diga que es iluminador. Ya les comento al final, pero por el momento para ojeras no sirve para nada. Al contrario, tú quieres disimular las ojeras, no que se remarquen, y siento que eso es lo que hace. Entonces, como no encuentro para qué es exactamente, les digo, para ojeras no lo recomiendo. Como iluminador sí es un tono, bueno, aquí no lo difuminé bien, pero es un tono bonito con destellos. Digamos, no es muy brilloso a comparación de otros. Hay personas a las que les gusta
iluminar bastante su rostro. Pero bueno, como iluminador sí podría recomendárselos, como corrector no. Y bueno, por el momento, si es que no encuentro en el catálogo este producto, es todo por este corrector para rostro de la línea Amouret Elixir del catálogo Arabella. Les recuerdo que si a ti te gusta este tipo de videos, te invito a que te suscribas. Y si no, pues te invito a que no los veas. Gracias por ver el video. Bye.